Aquí tenemos una de las monsteras deliciosas más bonitas que he visto. Y pues aquí está, ahí está mi esposa Chayito, como pueden observar. Y allá, ahí se ve lo alto que llega a ser. Lo más característico de las hojas de esta planta, pues es obviamente esos agujeros naturales que nadie se los hizo, no es plaga, sino que así es la genética de esta planta y por eso es tan apreciada como ornamental. Y se dice que cuando ya están trepando árboles, cuando la raíz ya está en suelo, pues es cuando empiezan a producir frutos. Y miren amigos, esta es la inflorescencia conocida como espádice. Esta estructura de aquí es la que se va a convertir en el fruto. Esta planta está pequeñita, miren, pero miren, ya tiene frutos. Y de hecho tiene uno maduro acá. ¡Ah, caray! Chale, lo voy a cosechar, miren gente. Este es uno que ya está maduro, porque ya el pedúnculo se ve amarillo y se rompe con facilidad. Y bueno, aquí a la derecha tenemos la fruta que cosechamos de la planta grande y a la izquierda la planta chiquita. Y bueno, las personas siempre se preguntan si este fruto es comestible y la verdad es que sí, gente, pero es un fruto que debes de consumirlo con estas precauciones. Y pues, ¿cómo saber si esta fruta está madura? Pues ya les mostré allí la que coseché, pero pues aquí les traigo pues de cerca para que puedan apreciar cómo la apariencia de las que van madurando. Esta fruta no se consume todo, ¿ok? Solamente las pequeñas pepitas que se van madurando. Y miren, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una pepita que está madura, que obviamente va a ir madurándose del pedúnculo hasta acá, hasta donde llega la fruta, ¿verdad? Pero siempre se van a madurar primero las que están próximas al pedúnculo, lo que quiere decir que estas que están acá pues ya están totalmente maduritas. Entonces simplemente surgen así, así como ven, y estas pepitas son las que puedes probar. Se dice que si te las comes sin esa parte negra, son menos lastimosas para la boca. Y así es como se come el fruto, de a poquitas pepitas a la vez. Miren, otra pregunta que siempre hacen es ¿a qué sabe el fruto de la piñanona, verdad? De la monstera deliciosa. Pues su sabor y aroma, lo primero que te va a recordar es a una piña. De hecho, pica poquito en la lengua como si fuera una piña. Obviamente, si comes los inmaduros es muy peligroso porque te puede lacerar la lengua. Puedes sentir incluso como agujas que se te clavan en la lengua, en la garganta. Y de hecho, cuentan muchas historias de que a los esclavos antes les dieron de comer esta fruta para dejarlos afónicos y que no pudieran hablar. Entonces, es una fruta que yo considero que no debe formar parte de nuestros hábitos de consumo, ¿verdad? Pero sí, como experiencia vale mucho la pena porque es una fruta pues muy rara, es poco común, es muy difícil de encontrarla y que madure, tardan muchos años en dar las plantas, entonces vale la pena como experiencia para probarla, ¿verdad? Pero bajo la advertencia de que contiene pues mucho ácido oxálico, ¿verdad? Y ya sabemos lo que es el ácido oxálico, ¿verdad? Y dice Chayito, pues ¿qué hace el ácido oxálico? Bueno, ahorita se los vamos a comentar, pero primero Chayito la va a probar. A ver, gente, aquí en 4K para ustedes, Chayito probando la piñanona. Tiene la textura como de guanábana. Sí, ¿verdad? Ajá. Ay, no es por nada, pero es de las frutas más buenas que yo he probado en mi vida. Y bueno, gente, pues su sabor es muy parecido a la piña con la nona. ¿Se han probado las anonas? Saben como una mezcla de ambas. Y por eso se le dice también piñanona, uno de sus nombres comunes. Esta hermosa planta pues tiene muchos nombres comunes. Si los quieren leer, pues simplemente pausa el video para que los puedas leer, para no hacerlo más tedioso. Se me había olvidado grabar esta parte del ácido oxálico que contiene esta fruta y muchas otras plantas que nosotros consumimos, como las espinacas, por ejemplo. Y pues resulta que el ácido oxálico, pues qué afectaciones tiene el organismo, se considera un antinutriente, ¿verdad? ¿Y qué es un antinutriente? Pues es algo que puede prevenir o evitar que absorbamos ciertos minerales, porque el ácido oxálico, cuando se junta con minerales como el calcio, como el hierro, crea oxalatos. Por ejemplo, si fuera calcio, es oxalato de calcio. Entonces,
Se supone que si tú tienes deficiencia de calcio y estás consumiendo esto, pues no te puede hacer bien. También, otra cosa, especialmente para las personas que tienen la condición que desarrollan piedras en los riñones o piedras en la vesícula biliar, que se llaman cálculos renales o cálculos biliares respectivamente, ¿verdad? Cuando es de la bilis. Entonces, los nutriólogos, si hay algún nutriólogo aquí, por favor que nos explique eso porque es muy importante y la verdad es que no he llegado yo todavía a una conclusión. La gran mayoría dice que si consumimos alimentos ricos en ácido oxálico, como esta fruta, ¿verdad?, que de todos modos no deberíamos de consumirla en demasía, o algún otro alimento, es bueno mezclarla con alimentos ricos en minerales, ¿verdad? Por ejemplo, como el calcio, porque el calcio, como quien dice, secuestra el ácido oxálico formando oxalatos a nivel del intestino, ¿verdad? A nivel del tracto digestivo, de modo que los vamos a desechar con la caquita, ¿verdad? En teoría, y de este modo no se formarían, digamos, en sangre, y de ese modo no llegarían a los riñones o la vesícula para formar esos cálculos, ¿verdad? Por otro lado, hay otros que dicen que si eres una persona que está propensa a desarrollar este tipo de cálculos de piedras, pues no deberías de consumirlos de todos modos, ni ningún alimento que tenga este ácido oxálico, o moderar su consumo o evitar consumirlo con calcio o con minerales. La verdad es que no se sabe, hay unos nutriólogos que dicen, la gran mayoría dice que el ácido oxálico debería de secuestrarse a nivel del intestino para que no llegue a la sangre, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que dicen que pues si los mezclamos, pues sí, sí se llega a ir a la sangre, y aparte la sangre va a estar saturada de minerales también, y también te puede provocar los cálculos renales. Entonces, esa es la intriga. Sin embargo, la información está ahí y ya es responsabilidad de cada quien, y sobre todo lo mejor es que te valore un médico nefrólogo o que acudas con un nutriólogo con tu padecimiento para que tengas una valoración y ver pues qué tanto tú personalmente puedes consumir de estos alimentos o no. Supongo que personas que no desarrollan piedras en los riñones y que se sabe bien que no lo desarrollan, pues no tienen problemas consumirlos de vez en cuando, ¿verdad? Entonces hay que beber mucha agua y ahí está la información. Y esto que ven aquí, pues son raíces que llegan desde lo alto, gente, hasta el suelo, miren, que es donde obtienen los nutrientes. A esta yo la considero el pez fugu de las plantas, porque es una fruta que podría ser peligrosa, pero que sin embargo es deliciosa. De hecho, su nombre científico es Monstera deliciosa, precisamente por eso. Y es una de las frutas más exóticas del mundo, porque tardan muchos años en dar el fruto y necesitan estar libres, no en maceta. Y claro, depende de la fenología de cada planta. Dicen, no estoy seguro, la verdad es que es algo meramente etnobotánico, que las plantas que dan las frutas chiquitas, cuando las plantas son jóvenes, que no tienen tantos años, pueden ser más tóxicos que las que son plantas más viejas. A ver, esta pues ya ven que la coseché así, y las únicas que le veo que están como maduritas son unas que, pequeñas pepitas que están aquí. Voy a tratar de limpiarle lo negrito. Vamos a... ¡Ay, ay! Se me cayó. Es que es babosita, resbalosita. Bueno, no le pude quitar todo lo negro. Esta está más insípida y tampoco pica mucho realmente. Yo creo que eso es un mito, ¿verdad? No, sí, ya me picó la lengua así, pero les juro que si prueban las que están totalmente maduritas, pues no les van a dar como ese piquete, les va a ser como una piña, pues. No va a ser como ese piquete de alfiler, aguja que se siente en la lengua. Entonces sí es segura de probar, sí es segura de consumir, pero no es como para que le den de mordidas y eso, ¿verdad? Más adelante les vamos a mostrar cómo consumirla. Muchos van a comentar que no debería de consumirse porque hay mucha información en internet que dice que es muy tóxica. La verdad es que todas las plantas son tóxicas, la única diferencia es que hay plantas que nosotros toleramos, porque es así como las plantas se defienden de los microorganismos o sus depredadores. La verdad es que también hay mucha información que dice que esta planta, al menos sus frutos maduros, son seguros de consumir. Miren, pues aquí achadito. Le voy a poner un sombrero. ¡Ay, Chayito! Aquí está, de la inflorescencia. No puede dejar de comer esto. ¿A qué se parece? Miren. Pues aquí Chayito dice que no puede parar de comerla, pero le digo que es mejor no consumirla
tan ávida, con tanta necesidad, porque pues sí puede ser tóxica y es una fruta que no está muy bien investigada. Pero le trata de quitar todo lo negrito. Ah, pues, sí. Sí. Es que tiene un sabor, si supiera. Deliciosa, por eso se llama Monstera Deliciosa. Eso sí, gente, yo nunca he encontrado una fruta con semillas en mi localidad. No sé a qué se deba exactamente, pero no producen semillas. Ninguna de las que he encontrado producen semillas. Si alguien sabe por qué, déjenme un comentario y de seguro lo voy a dejar pineado en la sección de comentarios. Sabéis, descarapelando por sí sola las que se vayan madurando. Que quede bien clarito eso, para que la conozcan bien. Sí, porque miren, estas pues ya prácticamente estas solas se cayeron. De hecho, solas se y estas ya son más firmes, entonces no quieras estar pelando la fruta para comértela toda. ¿Qué onda, gente? Ya estamos aquí en casita y tuve que esperarme varios días para que se madurara la mayor parte de las pepitas. Que como pueden observar, pues ya parte de estas se está empezando a descomponer y estas ya están totalmente maduras. Y les quiero mostrar otra manera de en que lo pudieran consumir, ¿verdad? Pues primero hay que quitarle pues todas las cortecitas que están cayendo y vamos a aprovechar solamente las que están maduras. Ya prácticamente casi toda, está madura esta fruta. Y pues para mí esta fruta es bastante interesante y una de las frutas más exóticas. Yo la comparo con el pez jugu. Si lo conoces, ese pez que es venenoso, pero que sin embargo los japoneses de todos modos se lo comen, ¿verdad? Porque es una exquisitez. Pues esta fruta también puede ser peligrosa de consumir, pero es deliciosa, como dice su nombre. Entonces, una de las maneras en lo que se puede consumir es usar un trapo, así de esta manera, y tratar de exprimir su jugo. ¿Sí? Así. De esta manera, se cree que pues el ácido oxálico queda atrapado en la tela y el jugo pues puede caer. Para no ser más largo el video, ahí pude exprimir bastante juguito y miren, obtuve esta cantidad, miren. A ver si sale en la cámara. Es bastante juguito y me voy a aventar a beberlo todo, ¿eh? Está delicioso, gente, pero aún así siento que pica poquito, pero muy levemente. Esto prácticamente es como la piña, ¿verdad? Una piña que te comas también te va a escaldar, y de hecho si comes mucha piña, muchas guámaras, muchos cocuistles, todo ese tipo de frutas que tienen esa sustancia que se llama bromelina, pues obviamente te va a lastimar. Consumimos muchas plantas que de hecho nos provocan reacciones de ese modo, como el picante, la cebolla en los ojos, y no nos asustamos, estamos acostumbrados. Entonces, ¿por qué muchos me critican al consumir esta fruta? Que dicen que es venenosa. No es venenosa, gente. La verdad es que la mayoría del consenso de las investigaciones que hay sobre esta fruta dice que pues es segura de consumir bajo esos criterios del ácido oxálico, ¿verdad? Que muchas plantas lo contienen, por ejemplo también las espinacas. Pero sí, este juguito es totalmente consumible, es como un juguito de una piña. Y está deliciosa. La verdad es que es una fruta deliciosa, extraordinaria. Y como experiencia, pues vale la pena, ¿verdad?, de consumir, solamente pues con moderación. Y si no me creen que es delicioso, a lo mejor le creen a Chayito. A ver, pruébale, Chayito. Estamos grabando con un micrófono acá para ver si mejora el eco. Diles, Chayito, ¿qué tal? Queda bien bueno. Bien concentrado. Bien delicioso, ¿verdad? Como que me estuviera comiendo un helado, a una nieve. A mí me sabe como a un Hummets exótico, de esos juguitos Hummets, ¿verdad? Sí. Eso sí, enjuáguense las manos porque a mí yo siento que me está picando. Entonces hay que enjuagarse las manos. ¿Qué helada? Sabe más buena. Con algún hielito. La verdad es que es deliciosa. Pues a mí me encantó esto. Me gusta como para una artesanía, no sé. Está curioso. Es flexible. Es un poquito pesadito, ¿verdad? Y miren, acá tenemos las raíces principales para que puedan ver más o menos cómo es la estructura de sus tallos, miren. Y son unas hojas enormes y hermosas, ¿verdad, Chayito?
Sí, miren, sí, qué chulada. Bien vistosas. En 4K para ustedes. Y así nos despedimos de esta hermosa planta de monstera deliciosa, que miren, aquel puntito que ven allá, vamos, ese de allá, pues es un espádice, una inflorescencia que está hasta arriba, gente, miren. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.